Los Oscar planean să desen Lungrow Y Paris para mantener su formato presencial. Los Oscar están preparando sedes alternativas en Lungrow Y Paris para que acudan a quienes no puedan asistir a la gala de Los Angeles del próximo 25 de abril. La 93 edición de Los Oscar, que se pospuso dos meses por el coronavirus. Tiene como principal objetivo celebrarse de forma segura y respetando las restricciones de la pandemia. Pero la Academia de Hollywood también se ha marcado como meta evitar el impacto de videollamadas que perjudicaron notablemente. Galas casi por completo virtuales como los Globos de Oro. Hace unas semanas, la Academia envió una carta a todos los nominados. Donde anticipaba que las videollamadas no serían una opción viable para participar en esta ceremonia que quiere ser presencial pese a la pandemia. Aquellos que no puedan asistir por problemas de horario o debido a la inquietud por viajar, queremos que sepan que no habrá opción de conectarse por videollamada. Haremos todo lo posible por brindar una velada segura y en persona para ustedes y para los millones de seguidores en todo el mundo. Afirmaron los productores Steven Soderbergh, Stacey Sher y Jesse Collins. Los responsables de la ceremonia han reservado para el Union Station. La estación central de trenes de Los Angeles Y donde han dice, s-a dado un espacio al aer libre para la entrega de los premios. También se espera que parte de los Oscar tenga lugar en el Dolby Theater, el hogar tradicional de la Gran Fiesta del Cine. Y el confinamiento impuesto en países como Francia, Italia y las recientes extensiones de las restricciones de viaje internacional han trastocado los planes de los Oscar. Y el lunes ya se dio a conocer que estaban buscando alternativas. En una videollamada celebrada hoy. Los productores de la gala desvelaron que están preparando sedes secundarias de los Oscar en algunos lugares de Europa para quienes no puedan desplazarse hasta EU. Londres está 100% confirmado, dijo Stacey Sher, según la revista Variety. Por su parte, y el portal Deadline aseguró este martes que París será otra alternativa para los que no vayan a Los Ángeles. La intención de los Oscar es que todos los nominados a mejor canción actúen en directo en la ciudad californiana, lo que, por ejemplo,
planta una delicada situación para Laura Pausini, que se encuentra en Italia y que opta a la estatui laboriose, se de la cinta la vita davantase. Mank, con 10 candidaturas, es la película más nominada de los Oscar de la pandemia. En los que Nomadland, con 6 opciones de estatuila, figura como principal favorita tras Sara Sarenista Extra, sa temporada de premios de Hollywood.